cambiar la dirección de la oficina aquí? Si me das un café, como si quieres poner tu nombre a la puerta. Intuyo, doctora, que crees que tenemos un caso. Juro que no es una juerguista que se ha escapado. La hermana de mi amiga Lila ha desaparecido, justo tras abandonar a su marido, Andrea de la Rovere. Metralleta Rovere. Buenas amigas. Y ya sabes que yo no acepto cualquier caso. Dalia es un encanto. Le conoció joven. Esa es otra historia. El caso es que le ha dejado y horas después desaparece. Está bien. Llama. Ya está esperando en la oficina. Con este olor a destilería, no creo que sea conveniente jugar con fuego. En mis tiempos libres hago de fakir. Supongo que Desi lo habrá explicado. Trae la foto y el objeto personal de su hermana. La muñeca se la regaló mi madre, justo después del divorcio. Seguro que es una historia preciosa. Pero si le preocupa el futuro de su hermana, deje que me concentre. Dígame, ¿cómo iba vestida su hermana el día que desapareció? Él tiene sus propios métodos. Dalia iba exultante. Estábamos celebrando que justo acababa de terminar con el monstruo ese. Ella llevaba un vestido rojo precioso. Cuando la dejé, iba hacia casa. Feliz. Eso parece. Aunque volvemos a tener que jugar a los médicos. Pero no te preocupes, apenas me ha tocado. Otra vida salvada. Voy a por el botiquín. Orson, ¿cuántos casos van ya con este? Ninguno.